Bueno, yo creo que es una ilusión. Sé que es un compromiso muy importante que se tiene con un club grande como es la U acá en Chile. Entonces es siempre llegar con esa ilusión de hacer las cosas bien, de lograr conseguir objetivos que se plantea un club como esto, que son ganar un campeonato, ganar un torneo internacional, clasificar, ese tipo de cosas. No, yo creo que con ellas no, ninguna objeción. Todas me han recibido muy bien, me ha acoplado bien. Creo que era más de parte mía en llegar y como asociarme con ellas rápido, porque ellas son las que estoy acá y la nueva pues soy yo. Pero pues de ellas he recibido siempre buenos comentarios, buenas experiencias. Me han preguntado cómo estoy, cómo me he sentido, si necesito algo, si me hace falta algo. Y bueno, yo creo que eso es importante y pues bueno, yo espero también poder estar a punto rápido para poder ya competir con ellas de la mejor forma. Con la persona que hablé antes de llegar a la U fue con Carla, que era la persona que conocía, con la que había jugado en Santa Fe, y ella siempre me habló muy bien del club. Me dijo que el club administrativamente era muy organizado, deportivamente también, tenía un cuerpo técnico que era muy bueno, las instalaciones del club, todo, y siempre el club estaba dispuesto a colaborar en todo lo que necesitáramos en cuanto al plantel femenino. Y bueno, y pues la verdad que yo llego acá y es eso lo que me encuentro, entonces eso ha sido muy gratificante. De ese partido de la Copa Libertadores en Argentina, la verdad que sí recuerdo mucho el partido contra la U, pues porque fue por cuartos y fue el partido en el que nosotras salimos. Y no, digamos que tenía referencia a Carla, porque ya la conocía de antes, a Paloma, porque la había visto jugar con la selección chilena, pero hay otras jugadoras, la otra central que estaba en ese momento, Ramírez, que sé que ya no está en la U, la verdad que me sorprendió mucho. Bárbara también, venezolana también, que fueron jugadoras que creo que destacaron en ese partido. Bueno, del juego de la U, yo creo que digamos la U en ese partido lo que puedo recordar un poco salió más fue como a contrarrestar el juego de Santa Fe en ese momento. Sí, Santa Fe quizá en ese momento dependía, era un juego más directo, tenía jugadoras muy fuertes y muy rápidas adelante, y la U salió como a contrarrestar eso. Por momentos del partido yo creo que ese juego fue muy equilibrado. Santa Fe cometió algunos errores que la U aprovechó. Digamos que diría yo la U generó pocas opciones y marcó goles. Santa Fe fue más incisivo, pateando de lejos, aproximándose, bueno, y pues no se dieron las cosas. Bueno, sí, pues el campeonato en Colombia sabemos que es corto, pero yo creo que a mí me ha aportado mucho porque son partidos que se juegan muy seguido. En Colombia a veces tenemos que jugar 2 hasta 3 partidos en 7 días, en una semana. Entonces es eso, es esa continuidad deportiva, es el siempre estar al ritmo de juego. Digamos que con el club siempre o generalmente llegamos a posiciones importantes, o sea, como de tu cuartos de final, semifinal y final. Entonces eso, estar en ese nivel de estar en la competencia alta, digamos que siempre esos últimos juegos por quien clasifica la Copa Libertadores son juegos muy muy difíciles, de mucho trabajo físico, de mucha dinámica. Entonces bueno, pues es eso que yo creo que me sirve para venirle a aportar a la universidad. Bueno, digamos que allá en Estados Unidos jugué lo que fue como la segunda división y es un fútbol totalmente diferente. Quizá aquí en Sudamérica se ve mucho más talento, mucho más tenencia de balón, mucha más posesión y progresión. En Estados Unidos es un fútbol mucho más físico, un juego más directo y de lo cual pues a ellos siempre les es efectivo. Sí, entonces yo creo que aprendí eso, aprendí mucho a ajustarme a las necesidades que tiene el equipo donde estoy, de acuerdo a lo que se busca. Sí, claro, ellos digamos que siempre me apoyan. Pues bueno, me decían netamente que la decisión era mía. Ellos digamos que no iban a decir como no, quédate o vete a otro equipo o no vayas a ese o sí tienes que ir a este. Fue la decisión netamente mía, pero yo siempre apoyándome pues
en lo que fuera que yo pues decidiera en ese momento. Y ellos ya muy contentos de estar acá, de que yo esté acá. De hecho, me dicen que piensan de pronto en algún momento si pueden venir a visitarme. Sí, seguro sí, la Libertadores, y voy a la Libertadores y eso, seguro van a estar allá. Bueno, yo digamos que practico fútbol desde los 8 años, pero más de manera recreativa, más como un hobby, más porque me gustaba. Más o menos a los 13 años lo empecé a tomar más seriamente, como a practicar todos los días, ¿sí? En ese momento, digamos que yo nunca soñaba con ser jugadora profesional, como quizás sueña un niño, porque el fútbol profesional femenino no existía, no lo conocía. Ya después, cuando empiezo a integrar las selecciones Colombia juveniles, ya ahí los objetivos comienzan a cambiar. Ya es, ok, quiero llegar a una selección, quiero llegar a un mundial. Y bueno, ya después de llegar a una selección, que era como lo máximo que se podía alcanzar en Colombia en ese momento, me voy a Estados Unidos a estudiar y a jugar, y allá es donde me doy cuenta como que puedo ser futbolista profesional, y es ahí donde nace ese sueño. Entonces yo creo que mi proceso ha sido diferente, porque no inicié con el sueño de ser profesional, pero se fue construyendo en el transcurso de la carrera. Bueno, la verdad que yo creo que he jugado varias posiciones. Cuando era niña, así de 8 o 10 años, y jugaba con niños, jugaba delantera. Después jugué ya con mujeres, empecé a jugar de central, de volante, jugué de lateral, jugué de volante por un costado, de volante de creación, y ya, esas son como el volante mixto. Esa es la que más me gusta. Bueno, a mí me gusta mucho estar colaborando siempre a mis compañeras. Entonces yo creo que en ese puesto colaboro tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Sí, ir a digamos, a hacer el doble marcaje con un volante lateral, o con un lateral, o con el central, pero al mismo tiempo estar apoyando, estar siempre en una línea de pase, que el balón pase mucho por mis pies. Es eso lo que más me gusta. Bueno, sí, yo creo que estar en la selección siempre es como el sueño de todo deportista en cualquier deporte. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de estar ahí, de compartir con grandes jugadoras, de ir a varios lugares, y bueno, yo creo que eso siempre es muy bonito y genera mucha alegría, ¿no? Ya en este momento yo creo que, bueno, la selección es momentáneo, es algo que uno disfruta en eso, pero pues bueno, ya después se viene el club, que es el club en el que está uno en el día a día, y yo creo que eso también es muy importante. Bueno, Carlos Vélez dice que, pues bueno, él me trae por el juego que yo le puedo aportar a la U. Digamos que no hemos tenido mucho tiempo, porque la U ha estado en competencia y eso, no hemos tenido mucho tiempo de trabajar como ideas tácticas, ideas de juego. Pero bueno, yo por lo que puedo ver, de lo que conozco de la U, de lo que conozco de las compañeras, de lo que hemos podido hacer, medio hacer en los entrenamientos, como que intento entender y comprender rápido para llegar a esos ideales que él busca. Entonces, pues bueno, yo espero que pueda entrar en su ideología o en su sistema de juego pronto, y ya, y esperar poder debutar con la U. Bueno, pues yo digo que siempre a los equipos donde voy vengo pues a ganar. Entonces yo creo que es aportarle a esa U por ese bicampeonato. Sé que es importante para la U, porque ser campeón va a dar la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores del otro año, que siempre es algo importante para cualquier club. Entonces ese es el objetivo primordial, y pues segundo, hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Yo sé que la U tiene con qué poder llegar a la final, y por qué no ganarla.